¿Viste mi presentación? ¿Está bien? Uh -huh. yeah. Ahí estamos en vivo. Hola a todos y a todas una vez más. En los jueves del webinar de Sofía, eh, como siempre, tenemos eh, todos los jueves los webinars donde diferentes compañeras nos cuentan eh, sobre ciertos temas relacionados a la psicología yunguiana y a la mujer. Y el día de hoy tengo el agrado especial de invitar a una amiga personal que es Claudia García Bedoya. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Les voy a hablar un poquito sobre Claudia para que también eh, puedan ir conociendo lo que ella hace y su trabajo. Ella es Claudia García Bedoya, es peruana y vive en Lima. En la universidad estudió historia y con el tiempo se preparó para ser terapeuta. Hoy es logoterapeuta, tanatóloga y tiene estudios de terapia sistémica. En este camino encontró muchas veces a Jung y comenzó a participar de las actividades presenciales de Leusis. Después se pasó a lo virtual y hoy está acabando la primera formación femenina del instituto y sus estudios Jungianos continúan. Entonces, el día de hoy, eh, Claudia nos va a hablar sobre las diosas de la mujer madura, reflexiones sobre el libro de en Shinoda Bola. Entonces, el espacio es todo tuyo, querido Kevin. Gracias, Mili. Uh, y gracias, Sofía, por la chama que, que tienen. Y gracias, Eleusis, por estar y proponernos tantas actividades muy buenas todas. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les voy a hablar de un interesantísimo libro. Pero primero hablaremos de la autora. John Shinoda Bolen. John Shinoda es psiquiatra, psicóloga, jungiana y autora conocida por su trabajo en psicología jungiana, ligada a la espiritualidad, a la mitología, al feminismo y a la salud. Nació el 29 de marzo de 1936 en California y se ha destacado por la exploración de la psicología femenina a lo largo de las diferentes etapas de la vida a través de la mitología. Hoy día vamos a hablar de las diosas de la mujer madura. Durante este año se, se ha hablado de su otro libro, que es de las diosas de cada mujer. Tiene libros maravillosos. John Shinoda, soy una ferviente admiradora. Entonces, en el libro de las diosas de la mujer madura, John Shinoda presenta la idea de que las mujeres mayores pueden identificarse con diferentes diosas de la mitología y que estas diosas representan imágenes arquetípicas que reflejan aspectos de su personalidad y experiencia de vida. El libro se basa en la teoría de los arquetipos de Carl Gustav Jung y en la mitología, conectando a las mujeres con las diosas. Cada diosa representa una faceta de la experiencia de la mujer madura entonces las diosas de la mujer madura ayuda a las mujeres a explorar y comprender su psicología en la tercera edad. En la tercera etapa de la vida ella dice a través de los arquetipos presentes ella dice muy claramente escribo este libro dice la autora, para nombrar y reconocer aquello que inquieta a las mujeres. Entonces, para hablar un poco de Jung, siguiendo a Jung, Jung Shinoda Bolen nos presenta los arquetipos como patrones universales y simbólicos de comportamiento y experiencias que se encuentran en todas las culturas y a lo largo de la historia. Y en la mitología se presentan imágenes arquetípicas femeninas de gran influencia hasta el día de hoy. Estos arquetipos representan patrones de desarrollo y experiencias que son comunes a la vida de muchas mujeres y Bolen los utiliza para explorar la psicología femenina y el empoderamiento de las mujeres a lo largo de la vida. Las tres etapas de la vida de la mujer. Estas tres etapas son una manera de comprender el ciclo de vida de las mujeres de nosotras. Cabe mencionar y ser muy claros en que las mujeres no pasamos por estas etapas de la, de la vida de la misma manera, a la misma edad. Cada uno es distinto. Las experiencias son individu individuales y pueden variar ampliamente. Vamos a hablar sobre un tema que nos inquieta, el pasar de los años. Primero somos doncellas, ¿no es cierto? Esas son las tres etapas de la vida. En la antigüedad, comenzar a menstruar era el inicio de la doncella. La niña se convertía en doncella a partir de su primer sangrado. Y las chicas juntas descubrían que sus periodos entraban en sincronía. Nos, seguramente recordamos cómo en el colegio, en las fiestas, en los retiros, en los campamentos, coincidíamos las chicas con nuestra menstruación. Entonces son épocas, dice la autora, en que la mayoría de las mujeres las pasa sin comprometerse, están catando la vida, probando estudios, trabajos, es la luna creciente, metafóricamente hablando. Después de la etapa de la doncella, viene la etapa de la madre. Esta etapa se refiere a la fase en la que muchas mujeres deciden tener hijos, criar familia, criar hijos, pero no es necesario convertirse en madre biológica estamos hablando de un cuidar y un nutrir con los hijos hay ya un compromiso significativo que lleva esfuerzo, devoción, alegría y sufrimiento es una frase en que la mujer se entrega y hay un esfuerzo activo metafóricamente es la luna llena Aquí pues llegamos a la etapa de la mujer mayor. La autora señala que la mayoría de las mujeres entramos a este periodo después de apartarnos de las preocupaciones de las etapas anteriores. Otra situación que marca el cambio es el cesamiento de la menstruación. Sentimos que ya estamos en otro bando cuando llevamos un año sin menstruar. La menopausia Marca el paso a la tercera etapa de la vida y corresponde metafóricamente a la luna menguante. Entonces estamos viendo cómo pasa el tiempo. Y ahora viene nuestro tema, los 50 años y la menopausia. Somos muchas las mujeres que celebramos llegar a los 50 años. Celebramos con amigas, con rituales, con espíritu joven, con carcajadas, pero la menopausia es un episodio privado. A diferencia de los festejos, este es más reservado. Es cierto que entramos en un territorio desconocido, inquietante, confuso, irregular, que tenemos malestares físicos y psicológicos. Entonces, la. Doctora John Shinoda dice que la menopausa marca el cruce del umbral hacia la tercera fase de la vida. Menarca es la menstruación, la primera menstruación y marca el inicio de la doncella. La menopausa marca el final del ciclo e inicio de un nuevo ciclo y sus posibilidades. La anciana. Aquí la doctora John Shinoda incorpora un lindo término que es el comité. El comité podría ser el círculo también. La autora utiliza esta palabra como metáfora para impulsar una autorreunión. Es un ir hacia adentro, hacia el interior de cada una y escuchar qué arquetipos tenemos activos. Vamos a ir descubriendo cuáles son las posibilidades que nos da este libro. Es también un momento de descubrir la EPM, chicas, existe la EPM. Es el entusiasmo postmenopáusico que habla Margaret Mead. Yo lo encontré en el libro y recordé mi propio entusiasmo postmenopáusico y, y siento la necesidad de transmitirlo. Recomiendo, voy a buscar de ahora en a, adelante a... A esta señora Margaret Mead, feminista muy antigua. Entonces sabemos ya que, se, que tenemos un comité adentro. Y vamos a pasar. Comenzamos con las diosas. Su nombre es Sabiduría. Ahí la doctora habla de Metis y de Sofía. Metis es la esposa de Zeus y Zeus es el único hijo que no fue tragado por su padre Cronos, ¿por qué? Porque su madre se dio cuenta de lo que estaba haciendo su esposo y en un pañal puso una piedra, entonces Cronos se tragó la piedra. Además de haberse tragado a todos sus otros hijos, pero así Zeus quedó libre. Zeus ¿y por qué se tragó a sus hijos? Porque un dios le dijo, "Uno de tus hijos te va a derrocar." Entonces prefirió tragarse a sus hijos. Y eh, Metis se casa con él, sale embarazada. Metis es conocida porque es, da muy buenos consejos, muy consejos prácticos le daba, y muy buenos le daba a su esposo, a Zeus. Pero también le dijeron a Zeus: uno de tus hijos te va a derrocar. Entonces él optó por comerse a Metis embarazada la convirtió en mariposa primero, la engañó. Después decía que Metis seguía aconsejándolo desde el vientre, ¿no? Pero lo que había en realidad era que como Metis estaba embarazada, el embarazo siguió pero en la cabeza de Zeus. Y Zeus sufría de unas migrañas feroces, vino un dios, le cortó la frente con un hachazo y salió a Atenea la hija del padre sale de la cabeza. Vamos a seguir. Ese es Metis. Entonces, comenzamos a usar metáforas, comparaciones, ideas. La autora relaciona a Metis con las esposas de hombres exitosos, que cuando consiguen lo que buscan, procuran disminuir a sus esposas. También pueden ser las, aquellas mujeres que sienten afinidad con los hombres que ostentan poder, pueden llegar a mirar con desprecio a otras mujeres que carecen de esas habilidades. Atenea, la hija del padre, crece y puede cambiar cuando capta la vulnerabilidad y sensibilidad propia y la de las otras mujeres. Así Atenea comienza a entender los problemas de las mujeres y con el tiempo experimenta en carne propia la vulnerabilidad y la humildad. Ah, bueno, vamos a decir... Aquí también Metis con el tiempo comienza a entender por todo lo que pasó su madre, porque en un comienzo no, ella no sabía que tenía madre, ella solo estaba segura que tenía padre, porque además nació ya adulta, grande, con su armadura, con su ah, lanza, entonces Atenea no tenía idea que tenía madre. Y después la doctora Shinoda, ¿sí? la Atenea mayor, puede comenzar a darse cuenta. Cuando siente la vulnerabilidad por las que pasó su madre también. ¿no? Después, Sofía. Sofía es la diosa de la sabiduría que busca el sentido espiritual. Sofía forma parte de la herencia judeocristiana y es conocida como sabiduría en el, en el Antiguo Testamento. La lengua griega distingue entre lo que conocemos o podemos conocer de forma más objetiva, logos, que parte de la observación y análisis, y aquello que solo podemos conocer de forma subjetiva, gnosis, que se nos revela, lo percibimos en el ámbito espiritual, presentimientos, búsqueda de sentido, dice la doctora. ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra Sofía metafóricamente hablando? Sofía muestra la necesidad de encontrar sentido, el reconciliarse con sus propias creencias y la tercera etapa de la vida puede ser una oportunidad justamente para eso, para reconciliarse con nuestras creencias. Porque las prioridades van cambiando con el tiempo y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que realmente importa en estos momentos? Y eso levanta unos temas y preguntas que retoma la autora, como la siguiente: ¿Es posible tener una búsqueda y mantener el matrimonio? Son preguntas que se, pre que se hace John Shinoda y nos hace reflexionar mucho. Entre las diosas de la sabiduría tenemos a Estia y a Hécate. Estia es el fuego del hogar, es la sabiduría meditativa y Hécate es la sabiduría intuitiva, el cruce de caminos. Vamos por más. Estia no tiene imagen ni características físicas. Pero es la diosa del hogar y del templo. Aunque invisible, es el centro de cada casa. Es el fuego sagrado. Está dando luz, calor, temas importantísimos. Y también es la quietud. Está en el centro de la psique. Ella hizo un voto de ser virgen para siempre y así Zeus le concedió estar en el centro de la casa. Es completa en sí misma, no necesita a nadie, esposo, hijos, amantes, ni busca la aprobación. Écate. Écate es una testigo de encrucijadas. Es la diosa que acompaña a Demeter en la búsqueda de su hija Perséfone. Ustedes se acordarán que Perséfone está paseando por, el, por los prados, su madre está en su casa y comienza a escuchar gritos. A Persephone se la habían raptado, se la habían llevado al submundo. Entonces meter la madre, sale desesperada a buscarla y nadie le da razón hasta que se encuentra en una esquina a Hécate y Hécate le da buenos consejos de por dónde empezar a buscarla y después cuando vuelve Perséfone Écate también la acompaña eso lo vamos a ver después entonces Écate consoló a Demeter y también actuó y aconsejó buscar la verdad le dijo anda busca al dios sol él vio todo porque era de día no entonces cuando ella va a ver al dios sol le dice le sugirió resígnate y acepta Total fue un dios el que se llevó a tu hija. Entonces ahí, bueno, sabemos que de como es la, la, la diosa de la agricultura, del sembrado, ya no crece más nada en la tierra mientras no encuentra a su hija y se pone a buscarla y a buscarla y a buscarla. Entonces, la doctora ya. Nos dice que cuando nos sumergimos en la desesperanza, amargura, desesperación, seremos cautivas del mundo subterráneo. Pero cuando volvemos, hemos aprendido que amor y sufrimiento son parte de la vida. Y al superar esos momentos tenemos la oportunidad de volvernos más sabias y profundas. Cuando una mujer, dice la autora, ha aprendido a través de la experiencia que puede afrontar la realidad, se convierte en una mujer sabia como Écate. Tenemos esa posibilidad ¿no? de aprender de las circunstancias. Difíciles que son, se aprende. Entonces, en la segunda parte del libro, la doctora habla de tres tipos de diosas. Vamos a tratar de resumir un poco. Entonces, su nombre es Indignación, Sekhmet y Kali. Vamos a hablar un poco de esa indignación que se convierte en rabia. Sekhmet es invocada por su ferocidad. Como era feroz, los hombres la llamaban para la guerra. Y arremetió contra todos los malhechores hasta que su agresividad la embriagó y no podía parar, no la podían controlar, hasta que consiguieron a través de un engaño, le hicieron tomar una poción y le volvió la cordura. Cali, la diosa Cali, que la conocemos, La diosa Kali es también eh, es una protectora feroz de un aspecto terrible. En realidad, las dos y Kali tienen son común, tienen un aspecto terrible. Esta la diosa Kali destruyó el ejército de los demonios y comenzó a caminar encima de los cuerpos y a tomar su sangre y no la podían parar, entonces dijeron, la, el único que la puede parar es su esposo, Shiva. Entonces Shiva se pone como si estuviera muertito, y ella pisa, 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 y llega donde él, y se asombra, y ahí se despierta, ¿no? Y recupera la cordura. Esto me hace pensar que cuando nos toca a nosotros personalmente, Ahí somos otras, ¿no? Cuando le toca a otras personas, lo vemos de lejos. Entonces la experiencia cuando es personal es determinante. Entonces, de este grupo de indignación están estas dos diosas que les he contado, que tienen una apariencia inhumana como seres terribles. Entonces, la doctora nos hace recordar que en nuestro comité interior pueden estar Estia y Sofía, y ambas contribuirán al control sobre nuestros actos. Y en lugar que la furia nos tome y se apodere de nosotras, la sabiduría transformará la cólera. Entonces nos dice la rabia acompañada de sabiduría de eso. Ese es el tema que nos está hablando la doctora, ¿no? Hacemos el siguiente. Entonces, hablamos de la cólera saludable, dirigida a cambiar una situación injusta, inaceptable. En esta etapa de la vida ya no nos intimidan esas personas a las que teníamos que mostrarnos como buena chica. Ya no. Y el enfado y la impotencia se pueden convertir en... Ya está bien, suficiente, no quiero más. Entonces, dice la doctora que el reto es controlar la ira y destilarla. Para mí destilarla es sacar lo mejor, ¿no? Me bonita, me pareció esa metáfora. La siguiente parte, y ya es la penúltima, estamos acabando, su nombre es Alegría. Eso de eso sabemos las mujeres. Cuando nos juntamos nos reímos mucho, ¿no es cierto? Bueno, entonces Demeter en esa búsqueda que tuvo de su hija se encontró con Baubo, que la hace reír, y eso le ayudó a Demeter para pensar seguramente. Entonces Baubo se levanta la ropa para dejar ver su cuerpo y de esa forma la sorprende a Demeter, quien se ríe a carcajadas. Entonces la doctora nos dice que existe una risa curativa a situaciones desesperadas, que pensemos que no se trata de una risa hostil, es algo más profundo y significativo. Es un humor inteligente que no pretende ser mezquino ni despreciar al otro. Ahí hay que tener cuidado. El humor que no va junto con la sabiduría y la compasión puede ser sádico y cruel. Lágrimas de risa suavizan la situación, el humor, el reino juntas, alivia la tensión y desprende un halo de bienestar. Eso pasa mucho cuando las mujeres nos juntamos, ¿no es cierto? Aquí pasamos a las diosas de la compasión. No, no conseguí dibujos, pero les cuento, Quan Yin es una diosa oriental, es preciosa. Aquí la tengo en esta postal. Este es el oráculo de la diosa. Si ustedes pueden ver esa mirada tierna, esa mano en el corazón, de eso está hablando ahora la, la doctora John Shinoda. Entonces, Juan y María, que la conocemos muy bien, no son diosas en sus tradiciones, pero sí las incluimos en los rezos. Ambas reflejan una serenidad en sus rostros, en sus ojos. Ambas nos muestran capacidad de escucha con empatía. La autora nos dice que para adoptar una actitud compasiva hay que ser capaz de sentir compasión con uno mismo y por los demás. Estas diosas abrazan el dolor y nos dan algún alivio. Estas diosas comprenden con, con el corazón y atienden a todos, a todos los que sufren. Después, ya las últimas, están la Virgen María y la Estatua de la Libertad. Nos hablan de ese instinto, de esa maternal hacia los pobres, hacia los desamparados y al sufrimiento de la humanidad. La Torre de la, de la Libertad en Nueva York es una mujer con una antorcha. Y lo que dicen es que esa antorcha es para iluminar el camino de los desamparados, tal vez de los migrantes que vienen por el mar. Entonces, amparan el sufrimiento de la humanidad y fomentar la compasión es una tarea espiritual y psicológica, nos dice John Shinoda. Todavía queda la tercera parte del libro, pero prefiero guardarla para otra oportunidad. Por ahora nos quedamos aquí. Gracias, Mili. Gracias, Sofía. Gracias, chicas. Ah, gracias, Claudita. Gracias por darnos eh, esta mirada del libro de Yen Shinoda y conocer también todas estas eh, diosas maduras que no se habla a veces mucho ¿no? de esta etapa de, de la madurez en la mujer. No se habla. Uh -huh. Se esconde, más bien. Es algo... Sí. Tabú, ¿no? Sí, claro, porque nos muestran débiles, frágiles y lo, hay muchas personas que se aprovechan, ¿no? De esa, de esos momentos y nos dicen, ah, seguramente estás con tu regla. Ah, no, es que ya está menopáusica. Yo he escuchado esos términos <laughs> hasta de hasta de congresistas, ¿eh? ¿sí? Bueno, muchas gracias Claudia, esperemos que nos puedas acompañar en otra actividad desde Sofía. Gracias a todos. Gracias a los que nos van a ir conectando poco a poco, por ahí pueden dejar sus preguntas y luego eh, se les puede contestar, Claudia también puede contestarlos. Gracias.